En más información, 5 trabajadores del sistema penitenciario fueron capturados en la cárcel de Santa Cruz, El Quiché. Resulta que son señalados de cobrarle la denominada talacha o extorsión a los nuevos privados de libertad que iban ingresando a esa cárcel. Tenemos más detalles a continuación con Marvin García. Adelante. Gracias, compañeros en Estudios Centrales. Información que tenemos. 5 trabajadores del sistema penitenciario fueron capturados por medio de una requisa sorpresiva que realizaron las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en el Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz de El Quiché, han indicado las fuerzas de seguridad. Ellos son señalados del delito de incumplimiento de deberes y facilitar ingreso de simulación de dinero producto de extorsión. Es por ello que fueron identificadas las 5 personas como Milton Ramos López, de 44 años, Ronnie Alonso Caal Calel, de 36, Catherine Yesenia Cauqué Vargas, de 34, Mónica Alejandra Pérez Cárcamo, de 35, Israel Raimundo Cutzal Cúmez, de 42, él es el alcaide, han indicado. Todo se debe a la captura de estos trabajadores del sistema penitenciario por una denuncia recibida por parte del Ministerio Público, donde una persona indicaba que uno de sus familiares había sido trasladado a esta cárcel y le estaban exigiendo 25 mil quetzales a cambio de no asesinarlo o por cobro de talacha que realizan algunos custodios y internos de esta cárcel pública. Es por ello que rápidamente investigadores simularon la entrega de los 25 mil quetzales, donde llevaban 2 billetes de a 100 y papeles, cuando se dieron cuenta que los detenidos facilitaron el ingreso de la persona que fue a entregar el dinero que estaban exigiendo y determinaron que tenían complicidad con algunos reclusos quienes se dedican al cobro de la talacha o de la extorsión. Fueron trasladados rápidamente a un juzgado correspondiente para que puedan solventar su situación legal. Juan Carlos Calderón en cámara. Yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Muy bien, Marvin, muchas gracias por la información. De esta manera, entonces, ahora los 5 trabajadores deberán solventar su situación legal ante los tribunales de justicia.